Hace mucho tiempo, en la bella y remota antigua Grecia, hubo una época dorada de dioses poderosos y héroes extraordinarios. Y el más grande y más fuerte de todos ellos fue el poderoso Hércules. Pero, ¿qué es un héroe verdadero? Ah, eso es lo que nuestra historia... ¿Ya escucharon? Hace que la historia parezca una tragedia griega. Tranquilo, abuelo. Déjanos contar la historia, ¿sí? Pues, cuéntala ya. Somos las musas, dioses de las artes que proclaman a los héroes. Héroes como Hércules. ¿Querrás decir músculo? Ah, me encantaría hacer un poco de música con nuestra historia. Comienza en realidad mucho antes de Hércules. Hace mucha espera. Después de la creación, la tierra era un caos total, repleta de titanes con afán de hacer el mal. ¡Ajá! ¡Muy cierto! Y al mundo fue desorden en cualquier dirección, con terremotos y volcanes siempre en acción. Oye, Estia, cuenta otro chiste, por favor. Sí, vamos. Sí, pero que esta vez esté bueno. ¡Cierto! ¡Para que Morfeo no se duerma! Ya que venga Zeus para poder irme a dormir a mi camita. ¡Ay, agua fiesta! Pues yo sugiero que Festo nos encienda una fogata. Sería tan romántico. Pero por supuesto, Afrodita. Y solo porque eres la más bella de esta fiesta. Por lo pronto, disfrutemos del delicioso manjar que Estia nos preparó. Gracias, Poseidón. Y eso que no has probado los tacos de pescado. Oye, atención, por favor. Y con ustedes, la pareja del año. Hércules, compórtate. Míralo, qué tierno es. Hola, 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 hola. Ay, es muy fuerte, como su padre. Con permiso. Oh, Hermes, son muy bellas. Sí que lo son. Orfeo me hizo el arreglo. Es lindo, ¿no? Gracias, Orfeo. No fue nada. ¡Qué buena fiesta, jefe! No había visto tanto amor aquí desde que Narciso se descubrió a sí mismo. No puede ser. Pero qué guapo estoy. ¿Qué? ¡Cielo! ¡No
¡No le des eso al bebé! ¡Oh, no le pasará nada! ¡Déjalo que se divierta! En nombre de nuestro hijo, quiero agradecerles a todos sus magníficos regalos. Oye, ¿y el nuestro? ¿Dónde está? Déjame ver. ¿Qué le daré? ¡Ya! Algo de cirro, un toque de mimbro estrata y una pizca de cúmulo. ¡Oh! Su nombre es Pegaso y es todo tuyo, hijo. ¡Oh, es hermoso! Es tan delicado, mi pequeño, mi niño, Hércules. ¡Qué conmovedor! No había sentido este nudo en la garganta desde que comiendo un cóctel se me atoró un camarón. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Una fiesta o un entierro? Bajaste de peso, cachetón. Lindo vestido, chulada. Oh, Hades, pudiste venir. ¿Cómo está el inframundo? Bueno, no sé. Todo bien, oscuro, lúgubre y todo lleno de muertos para variar. Oh, y aquí está el pequeño eclipse. Cosita. Y aquí tengo un chupete para el regordete. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué impetuoso el angelito! Vamos, Hades, no seas aguafiestas. Únete a la celebración. ¿Qué? No puedo, viejo. Porque mientras ustedes están celebrando por aquí, yo desgraciadamente tengo una pesada tarea que tú, por cierto, me asignaste alegremente. Así que, no. Lo siento, pero no. Te ves agotado. Ese trabajo te va a matar. Ese trabajo te va a matar. Muero de la risa. Muero de la risa. Si hay un dios al que nunca debes hacer enfadar, ese es Hades. Porque tiene un plan malévolo. Del inframundo el rey. Majestad. ¡Pánico! Ya voy, señor. ¡Ay, lo siento! ¡Ay! Pena, señor. Y pánico. Reportándose, señor. Sí, ya. Ah. Solo avísenme en cuanto lleguen las arpías. Ya están aquí. ¿Qué? ¿Las arpías llegaron y no me lo dijeron? ¡Oh, soy un gusano! ¡Un simple gusano! Ya lo sé. Solo recuérdenme que los mutile después de mi junta. ¡Oh, no! ¿Por qué? Sujete ese débil hilo de vida mortal. Ténsalo bien. ¡Alma en camino! ¡Sí! ¡Otro! ¡Sí! ¡Sujeta otro hilo! ¿Por qué siempre lo tienes que cortar tú, Atropo? Porque yo soy la más bonita. Si Atropo es la más bonita, ya soy hermosa. Sí, más hermosa que lo Esther Gordillo. Pues yo tengo más pelo que ustedes dos juntas. Pero mi... Pues a mí no se me quita lo bonita. Cállate. Señora, lamento tanto llegar. ¡Tarde! ¡Ya lo sabíamos! ¿Por qué lo sabemos todo? ¡Pasado! ¿Presente? Y futuro. Sé de una buena fuente que el Cruz Azul va a ser campeón. En fin, señoras, hubo una fiesta y perdí la noción del... ¡Sabemos! Yo sé que saben. Bueno, este es el asunto.
Zeus, el todopoderoso, el señor. Oye, bájate, mi nube. Ahora tiene un... ¡Bello bobo bebé! ¡Sabemos! ¡Yo sé que saben! Tranquilo, no es para que te enojes. Ya lo sé, ya lo sé. Ya entendí el concepto. Yo quería preguntarles, ¿este mocoso va a impedir que me apodere del mundo o qué? ¿Qué dicen? ¡Oh, no! ¡No, señor! ¡No se nos permite revelar el futuro! Un momento. Tiempo, tiempo, tiempo. Señora, ¿me permite hacerle una pregunta? ¿Se cortó el cabello o qué? Es que luce fabulosa. Luce mejor que la muerte. Se lo suplico, señora. Mi suerte está en sus bellas manos. ¡Oh, chiflando y aplaudiendo! En 18 años, justamente, los planetas se verán alineados. Será entonces momento de actuar. ¡Libera a los titanes! No hay quien los pueda afrontar. Vamos bien. Y el pequeño orgullo de Zeus será al fin vencido. Y tú, Hades, lograrás tu cometido. ¡Sí! ¡El control de todo! Pero una advertencia en este cuento. ¿Cómo? Si Hércules pelea, será tu tormento. ¿Qué? Es que... ¡Pena! ¡Pánico! Les tengo un pequeño acertijo. ¿Cómo se mata un dios? ¡Oh, señor, señor! No sé. No se puede. Son inmortales. Correcto, son inmortales. Entonces primero convertiremos al pequeño Eclipse en mortal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es para allá! ¡Rápido! ¡Corre! 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 ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Estamos en aprietos! ¡Zeus nos va a usar como tiro al blanco! ¡No tires al niño, Pánico! ¡Oh! ¡Pronto! ¡Matémoslo y terminemos con esto de una vez! ¡Toma esto, bebé! ¡Una pócima que... ¡Míralo! ¡Se está convirtiendo en mortal! ¿Ya podemos terminar? ¡No, no, 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 no! ¡Tiene que beber hasta la última gota! ¿Quién anda ahí? Cariño, ven, por aquí. Oh, pobrecito. No llores. ¿Hay alguien ahí? Qué mal. Lo han abandonado. Anfitrión, durante muchos años le hemos pedido a los dioses un hijo. Tal vez nos escucharon. Tal vez sí. Hércules. Hades nos hará trizas cuando sepa lo que pasó. ¿Querrás decir si es que se entera? ¡Ay, claro que se va a enterar! Sí. Bien dicho, bicho. Los dioses buscaron a Hércules con desesperación. Pero cuando encontraron al bebé... Ya era tarde. Como él no todo bebió. Divina fuerza conservó. Las gracias hay que dar. Cuéntanos. Lloraron Hera y Zeus.
Lo siento. Pues nosotros lo sentimos más. Gracias, hijo. Creí que no llegaríamos cuando la mula se torció el tobillo. No hay problema, papá. Oye, oye, no descargues todavía. Primero debo negociar con Fidias. Ajá, como digas. Y esta vez, Hércules, por los dioses, solo... Ya sé, ya sé. Me quedaré con la karma. Ese es mi muchacho. ¡Ayuda! ¡Cuidado! Te lo agradezco. No fue nada. ¿Qué? Es Hércules, ¿eres tú? Déjeme ayudarlo con eso. No. Ya lo tengo, ya. ¿Seguro? Sí, te agradezco la intención. ¡Oye, lánzala! Oigan, ¿necesitan otro jugador? Lo siento, Erk, es que ya somos 5 y tiene que ser número par. Oye, pero 5 no es un número par. Es un tonto, deberíamos llamarlo Tontules. Esto ha llegado demasiado lejos, anfitrión. ¡Es una amenaza! Es muy peligroso que conviva con gente normal. ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Se le zafó un tornillo o qué? Es solo un niño, no tiene malas intenciones. Solo que todavía no controla su fuerza. ¿Y de quién heredó esa fuerza? ¿De su abuelita? ¡Te lo advierto! No quiero que ese fenómeno se acerque aquí. ¡No te queremos aquí! ¡Largo! ¡Tonto! ¡Vete! ¡Tontules!
debes hacerle caso a todo lo que te dicen. Pero papá, tienen razón, soy un fenómeno. Intento ser normal, lo intento, pero es que no puedo. Muchas veces siento que este no es el lugar correcto, que debería estar en otra parte. Hércules, hijo. No, no tiene caso. Llevo un sueño a mí en algún lugar, con un gran aplauso aclamándome. Alegría sin fin había yo llegar. Una voz insiste que yo pertenezco ahí. Por mi senda iré, llegaré a mi meta, día triunfaré. Y mío será el honor, cada paso a dar, más me acercará. Buscaré bien por doquier, sin miedo y con valor. Hércules, hay algo en lo que tu madre y yo te quisiéramos hablar. Durante muchos años, tu padre y yo le pedimos a los dioses que nos bendijeran con un hijo tan maravilloso como tú. En una noche de tormenta, con los truenos, escuchamos tu nombre. Y ahí estabas tú, solo, abandonado e indefenso. Sabíamos que los dioses te habían cumplido nuestro deseo. Pero si me encontraron, entonces, ¿quiénes son mis padres? ¿Por qué me dejaron? Esto colgaba de tu cuello cuando te encontramos. Es el símbolo de los dioses. ¡Eso es! ¿No lo ven? Voy a ir al templo de Zeus y... Mamá, papá, ustedes son los mejores padres del mundo, pero tengo que hacerlo. Cuídate. No te metas en problemas. Por mi senda voy, llegaré a mi meta, si le ganas da, fuerte seré yo, cada paso a dar, más me acercará, por cualquier lugar iré, sin miedo y con valor. Poderoso Zeus, escucha y responde a mi súplica. Debo saber quién soy yo, a dónde pertenezco. Mi pequeño, mi hijo, Hércules. ¿Qué? Ten calma, hijo. ¿Cuál es la prisa? Después de todos estos años, ¿así saludas a tu padre? ¿Padre? ¿Qué no sabías que tu padre es famoso? Pues, ¡sorpresa! Pero ¿cómo has crecido? Tienes los hermosos ojos de tu madre y mi fuerte barbilla. Es que no lo entiendo. Si tú eres mi padre, eso me hace a mí un... Te hace un dios. Un dios. ¡Un dios! Oye, querías respuestas. Y por Zeus, ya tienes edad para saber la verdad, hijo. ¿Y por qué me dejaste aquí? ¿No me amabas? Por supuesto que sí. Tu madre y yo te amamos con todo el corazón.
pero un malvado te secuestró y te convirtió en mortal. Y solo los dioses pueden vivir en el Olimpo. ¿Y no hay nada que puedas hacer? Yo no puedo, Hércules, pero tú sí. ¿En serio? Yo haré lo que me digas. Hércules, si demuestras ser un héroe verdadero, volverás a ser un dios. ¡Claro! ¡Un héroe! Ay, ¿cómo me hago un héroe verdadero? Primero, debes buscar a Filoctetes, el entrenador de héroes. ¿Filo qué? Tetes. Buscar a Filoctetes, buscar a Filoctetes, buscar a Filoctetes, lo tengo. ¡Cuidado! No intentes volar. Lo olvidaba. Quizá no recuerdes a Pegaso, pero ustedes se conocieron hace tiempo. ¡Pegaso! Un magnífico caballo con el cerebro de un ave. ¡Allá era Filoctetes! ¡Ser un héroe verdadero! ¡Así me gusta! ¡No te fallaré, padre! ¡Fuerte, hijo! Seguro que es por aquí. ¿Qué te pasa? ¿Necesitas ayuda? ¡Oye, vete de aquí, entrometido! ¡Nenas, corazones, vidas mías, regresen! ¡Ninfas, coquetas! No pueden vivir sin mí. ¿Qué te pasa? ¿Nunca habías visto un sátiro? No. ¿Podrías ayudarnos? Buscamos a un sujeto llamado Filoctetes. Dime, Phil. ¡Phil! No tenés idea de cuánto me alegra que seas tú. Yo soy Hércules y ella es Pegaso. ¡Oh, animales! ¡Los odio! Necesito tu ayuda. Quiero ser un héroe. Un héroe verdadero. Lo siento, niño. No puedo. Oye, ¿por qué no? ¡Dos palabras! ¡Ya estoy retirado! Oye, esto es crucial. ¿Nunca has tenido un sueño? ¿Algo por lo que harías cualquier cosa? Hijo, ven. Tengo algo que mostrarte. ¡Cuidado! ¡Es parte del mástil de Largos! ¿De Largos? ¿Quién crees que le enseñó a navegar a Jasón? ¿Cleopatra? Yo entrené a todos esos famosos héroes. Odiseo, Perseo, Teseo, Manny Pacquiao. Todos y cada uno de esos vagos me fallaron. Me dejaron en la calle. Y ninguno pudo llegar a la meta. Pero entonces llegó Aquiles. Ese sí que lo tenía todo. Tenía la fuerza, la habilidad. Podía boxear y recibir un golpe y seguir peleando. Pero ese maldito talón, con el rasguño de una mosca, se acabó esa historia. Ah, sí. Tuve un sueño. Soñé con entrenar al héroe más grande que haya existido. Tan grande que los mismos dioses le harían una constelación en su nombre, a lo ancho de todo el cielo. Y así el pueblo diría, ¿quién lo entrenó? Fue Phil. Pero ya me harté de los novatos. No puedo soportar tantas decepciones. Pero yo no soy igual a todos los demás, Phil.
Puedo lograr grandes cosas. Te demostraré. ¿Qué, nunca te das por vencido? Mira esto. Por todos los dioses. Bueno, tal vez sí. No, despierta, ya estoy ya demasiado viejo para hacerlo otra vez. Pero si no me convierto en un héroe verdadero, jamás podré regresar con mi padre, Zeus. Aguarda, o sea que Zeus es tu papi. Ajá, sí. Zeus, el gran jefe, y su hijito, el señor de los rayos. Lánzame un rayo, papi. Tu agugu, gugu, tata. Te lo juro. Por Zeus. Pues tú quieres ser un héroe, niño. Yupi-doo. Muchos otros mentecatos he tenido como tú. Todos fueron buenos para nada. Y ¡au! Para eso no hay pomada. Basta ya de excusas. Pues no tengo dudas. Si me lo pidió el hijo de Zeus, responderé. Dos palabras. ¡Está bien! ¿Entonces aceptas? ¡Tú ganas! ¡No te arrepentirás! ¡Oh, ¿sí? Dios! ¿Cuándo empezamos? ¿Empezamos ya? ¡Cuando quieras! Creí que jamás tendría a un campeón que haga sonar campanas y no el gong. Que gane batallas, trofeos y medallas con algo de agallas, ¡más no! ¡Un novato! Estoy jubilado, amigo, y sin ambición. Es este portar me gusta de sol a sol. Te hace falta un maestro muy listo y dispuesto, un buen comerciante y ¡wow! Ahí va mi úlcera. Mi última esperanza resultas tú, aunque no has caído del cielo azul. Bastantes fracasos opción, solo quedas tú. Regla número 5. Cuando rescates a una damisela, hazlo con delicadeza. ¡No! Regla 95. Concéntrate. Regla 96. Apunta. Frente a fuerza superior, los semidioses correrán. Las leyendas que tú lees no tienen nada de verdad. Ser héroe es un arte, es cosa de vocación. Lo mismo que al pintar se usa el corazón. No basta ser fuerte, ni es cosa de suerte. Hay que superarse y crecer. ¡Así se hace! Llegó mi última oportunidad. Antes que algún malvado me deje atrás, contigo mis sueños se harán realidad. Muestra tu poder, haz siempre un buen papel. Mi última esperanza sigue siendo ¿viste eso? ¡Allá voy, Olimpo! ¡Oye, oye! ¡Tranquilo, campeón! Vamos, Phil, quiero salir de esta isla. Quiero batallas y monstruos. Rescatar damiselas, tú sabes, algo heroico. Bueno. Vamos, Phil. De acuerdo, de acuerdo. ¿Quieres un reto? ¡Prepárate, hijo! ¡Vamos a Tebas! ¡Sí! Oye, ¿qué hay en Tebas? ¡Muchos problemas! ¡Es un lugar difícil! ¡Ideal para iniciar tu reputación! ¡Eso suena a una dep! ¡Damisela en peligro! ¡Vamos! ¡Suéltame!
Me gusta que me agredan. Ahora, recuérdalo bien. Primero, analiza la situación. No intervengas sin meditarlo. ¿Qué? ¡No! ¡Lo reprobaré por eso! ¡Alto! ¡Largo de aquí, enano! Discúlpeme, buen señor. Le sugiero que suelte a esa... No ayudes, niño. Señorita, pero ¿no eres tú la dama en peligro? Soy una dama. Estoy en peligro y no te necesito. Esfúmate. Mire, temo que no está evaluando la situación para... ¿Qué estás haciendo? ¡Busca tu espada! Ah, sí, 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 sí. Espada, espada. Regla número 15. Un hombre no es nada sin su arma. ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¡Tiene que hacerlo solo! ¡Vamos, hijo! ¡Concéntrate! ¡Usa la cabeza! Ah. ¡Eso es! ¡Muy bien hecho, galán! No era eso lo que tenía en mente, pero no estuvo mal. Oh, caray. Lo siento mucho. Fui un tonto. Ajá. ¡Muy bien hecho! ¡Excelente! ¿Y ese fortachón es real? ¿De qué estás hablando? ¡Claro que es real! Por cierto, lindura, yo también soy real. ¿Cómo lo hice, Phil? Tranquilo, novato. Acepto errores como esos en decatlones menores. ¡Pero estas son las ligas mayores! Que al menos lo vencí, ¿no es así? La próxima vez no bajes la guardia por un par de ojos coquetos. Como siempre te lo he dicho, debes concentrarte y... ¿Puedo ayudarla, señorita? Megara, mis amigos me llaman Meg. Ah, bueno, lo harían si los tuviera. ¿Y tú tienes un nombre además de esos enormes pectorales? ¿Siempre eres tan elocuente? Hércules, mi nombre es Hércules. Creo que prefiero fortachón. ¿Y cómo te involucraste con...? ¿Cerebro de quino? Ay, hombres. Creen que un no significa un sí. Y un largo que soy toda tuya. Ay, dile al enanito que te lo explique. ¿Qué? Gracias por todo, Erk. Fue una delicia. Oye, ¿no quieres que te lleve? No creo que tu pony quiera llevarme. Pegaso, ¿pero qué dices? Será un placer. Estaré bien. Soy una chica fuerte. Me ato las sandalias yo solita. Hasta la vista, fortachón. Vaya, es increíble. ¡Uy, sí, sí, lo es! ¡Sí, sí, lo es! ¡Esa mujer es un hígado! ¡Oye! ¡Toc, toc! ¡Tierra Erk! ¡Aún tenemos mucho por hacer! ¡Tebas nos espera! Ay, qué lindos. Un par de roedores buscando un zoológico. ¿A quién llamas roedor, eh? ¡Somos nosotros! ¡Tarán! Con razón olía rata. Egg. Ay, creo que invoqué a uno. Meg, mi lucero, mi preciosidad, mi querida y delicada sabandija. Dime, ¿qué fue lo que pasó? Creí que convencerías al guardián de río de unirse a mi equipo para la batalla. Y ahora resulta que no tengo ni guardián ni río. Hice todo lo que pude, pero me hizo una oferta que tuve que rechazar. Bueno, entonces en vez de restar 2 años a tu sentencia, le añadiré otros 2. Y tampoco los puedes rechazar. Ay, no fue mi culpa. Llegó ese fortachón Hércules. ¿Hércules? Ese nombre me suena. A mí no. Tal vez sea un superhéroe. ¿Cuál era su nombre, querida? Hércules. Llegó con su circo de ser un gran héroe, pero lo puse en su lugar de inmediato. Un momento, ¿no era Hércules el niño que...? Con que se deshicieron de él, ¿no? ¡Muerto como una mosca! ¿No fueron esas sus exactas palabras? Podría ser otro Hércules. Sí, porque Hércules es muy popular hoy en día. ¿Recuerdas que hace algunos años todos los hombres se llamaban fulanos y todas las mujeres menganas? Estoy a punto de reorganizar el cosmos. Y el único pelmazo que puede vencerme... ¡está jugueteando en el bosque! Espere, jefe. Creo que aún nos queda una salida. Así es. Lo hicimos, mortal. Eso es bueno, ¿no? Por suerte para los tres,
Aún hay tiempo de corregir su atroz equivocación. Solo que esta vez no fallen. Todo esto es una ciudad. Una ciudad con muchos problemas. La inigualable Tebas. Tebas ir de espaldas. Si triunfas aquí, triunfarás en todo el mundo. No te separes de mí. Esta ciudad es muy peligrosa. Oye, amigo, ¿compras algún reloj de sol? No me interesa, ¿de acuerdo? Anda, es 2x1. ¡No me interesa! ¡El fin! ¡El fin! ¡El fin está cerca! ¿No lo ven? ¿No lo sienten? Sí, sí, gracias. Los mayas lo predijeron. Tengan cuidado. ¡El fin! Sí, gracias. Lo tomaremos en cuenta. ¿Ves? Te lo digo. Están locos. Porque viven en una ciudad muy agitada. Te lo digo, chico. Llegas como caído del cielo. Es una tragedia. Lo perdimos todo en el incendio. Todo. Excepto el gato blanco de Angora. ¿El incendio? ¿Fue antes o después del terremoto? Fue después del terremoto, lo recuerdo bien. Lo bueno es que el incendio se apagó. Sí, se apagó con la inundación. Ay, aún recuerdo esas tardes de lluvia. Ah, pero si aún llueve. Meteoritos, pero llueve. Ay, Tebas está cayendo en un pozo sin fondo. Díganmelo a mí, cada vez que volteamos un nuevo desastre aparece. Lo único que nos falta es una plaga de grillos. Suficiente. Yo mejor me voy a Esparta. Sí. Vamos. Disculpen, me parece
que lo que ustedes necesitan es un héroe. Sí, ¿y quién eres tú? Pues, soy Hércules. Casualmente soy un héroe. ¿En serio? ¿Alguna vez has salvado un pueblo? Pues, no exactamente no. ¿Has evitado algún desastre natural? Pues, no. Va, escúchenlo. Solo es otro cazador de fortunas. Olvídenlo. ¿Acaso no lo entienden? ¡Este chico es un héroe verdadero! Oiga, ¿no es el enano que entrenó a Aquiles? ¡Ten mucho cuidado! El enanito, sí, hiciste un buen trabajo en el talón de Aquiles. ¡Aquí tengo tu talón! ¿Está loco o qué? Joven, necesitamos un héroe profesional, no un aficionado. Oigan, ¡alto! ¿Cómo voy a demostrar que soy un héroe si no me dan la oportunidad? ¡Ya la tendrás! Lo que necesitas es una catástrofe, un desastre. ¡Auxilio, por favor, auxilio! ¡Ha habido un terrible accidente! ¿Meg? ¿Por qué tenía que hablar? Fortachón, Hércules, gracias a los dioses. ¿Qué ocurrió? En las afueras, dos niños estaban jugando en el cañón. Hubo un derrumbe, un terrible derrumbe. Están atrapados. ¿Niños atrapados? ¡Phil, excelente! Preocúpate, no te alegres. ¡Vamos! ¡Yo voy atrás de ti, chico! ¡Ay, pero muy atrás! ¡Ayuda! ¡Sáquenos de aquí! ¡Nos asfixiamos! ¡Que alguien llame a los bomberos! Tranquilos, voy a sacarlos. ¡No resistiremos mucho tiempo! ¡Sáquenos o moriremos aplastados! ¿Cómo están ahora? Estamos muy bien ahora. ¡Cielo, señor! ¡Usted es muy fuerte! Gracias. Tengan más cuidado la próxima vez, ¿de acuerdo? ¡Claro que sí! Y recuerden, coman frutas y verduras. ¡Sí! ¡Eso, hijo! Dice Phil, incluso aplaudieron. Debes admitirlo, eso fue muy heroico. ¡Lo lograste! ¡Lo lograste, hijo! ¡Lo rescataste! Vaya, qué actuación. Desde aquel día nuestro amigo Hércules se hizo famoso. Él era muy conocido. Él lo tenía todo. ¡Oh, yeah! Bendición, Hércules triunfó. Siempre popular en las encuestas de opinión. ¡Qué bombón! Él detiene el show. Ponlo frente al monstruo y se llena la función. ¡Éramos nadie! ¡Cero, cero! Suspirar. ¿Y en dónde estés? Tu rostro ves, tu lindo
hecho, su majestad. Es que no puedo creerlo. Ya usé todo mi repertorio y ni siquiera le... ¿Qué traes puesto? ¿Le gusta mi ropa? ¡Es Climacool! Tengo 24 horas para aniquilar a este payaso. O el plan que llevo ideando durante 18 años se esfuma. ¡Y tú estás usando su mercancía! ¿Quieren? ¿Me dos? ¡Ah! Se acabó el juego. El fortachón batea todas las curvas que le mandas. Yo creo que todavía no le he mandado buenas curvas, mi dulce Meg. Ni se te ocurra. Sí, debe de tener alguna debilidad, porque todos tienen una debilidad. Por ejemplo, la de Pandora era una cajita. Los troyanos se equivocaron de caballo, ¿entiendes? Y averiguar la del fortachón es tu tarea. Yo ya cumplí. Manda tus secuaces. No pudieron con él de bebé. Encárgate de él ahora que es hombre. Es que yo ya no puedo con los hombres. Qué bueno que te das cuenta, porque es lo que te metió en este problema, ¿no es cierto? Me vendiste tu alma para salvar la vida de tu novio. ¿Y cómo te lo agradeció este patán? Dejándote por un bombón. Hirió tus sentimientos, no me... Mira, ya entendí, no sigas. Y es justo por eso que creo que aceptarás mi nueva oferta. Tú dame la clave para acabar con el super sopenco y yo te daré aquello que anhelas más que cualquier otra cosa en todo el cosmos. Tu libertad. Debiste verlo, padre. Sometí al minotauro. Rescaté a dos pequeños. Como Phil me dijo, analiza la situación. Controlé mi fuerza y actué. La gente se volvía loca. Gracias, gracias. Buen trabajo, muchacho. Estoy orgulloso de ti. Me da gusto escucharlo, padre. He estado esperando este día. ¿Y qué día es ese? El día de unirme a los dioses. Lo has hecho muy bien. Estupendo, hijo mío. Pero aún te falta un poco más. Aún no demuestras ser un héroe verdadero. Pero, padre, he vencido a todo monstruo al que me he enfrentado. Soy la persona más famosa de toda Grecia. Soy un muñeco. Temo que ser famoso no es lo mismo que ser un héroe verdadero. ¿Y qué puedo hacer yo? Eso es algo que tienes que descubrir tú mismo. Pero... ¿qué hay que...? Lo hallarás en tu corazón. Padre, oye. ¡Ah! ¡Está cerca, amigos míos! ¡El fin está cerca! Y esta vez no van a ser los mayas. ¡No, no, no! ¡Va a ser algo mucho peor! ¡Va a ser una lluvia de meteoritos y nos va a aplastar a todos como hotcakes! Pero no se preocupen. Eso va a ser dentro de muchos años, en un lugar que no conozco, llamado Rusia. ¿Y qué es un hotcake? ¡Hotcakes! ¡Ah! ¡Meteoritos! Esto está muy complicado. ¡Oh, sí! Ala una cita con el rey David. Tiene problemas con sus establos. No lleves tus sandalias nuevas, ¿eh? Phil, no tiene caso. ¿Cómo que no tiene caso? ¿Quieres ir al Olimpo, no? Sí, pero no creo que estas cosas me lleven a ninguna parte. ¡No te des por vencido! ¡Estoy contando contigo! Ya di todo lo que tenía. Escucha, hijo. Lo he visto todo. Y te lo aseguro. Te lo juro por tu papi Zeus. Tienes algo que nunca había visto. ¿Sí? Puedo sentirlo en estas piernas gordas y peludas. No existe nada que no puedas hacer. ¡Ey, ey! ¡Cuidado que me lo magullan! ¡Cuidado!
Phil, ayúdame. El plan es el escape, Beta. Ahí está, chicas, se fue por la terraza. ¡Espérenme! Hola, Eric. Meg. Tranquilízate, el mar de Hermona se calmó. Oh, caray, qué gusto verte. Te eché de menos. Así que, ¿esto es lo que hace un héroe en su día libre? Oh, no, no soy un héroe, no. Sí lo eres. Todos en Grecia comentan que tú eres mucho mejor que el pan integral. Lo sé, es una locura. A donde quiera que voy, me acosan. Necesitas descansar. ¿Crees que tu niñero se enfade si te escapas por un rato? Oh, caray, no lo sé. Phil tiene la agenda del día repleta. Olvídate de ese enano, solo sígueme. Un saltito hacia el gimnasio, levantas la pared y hasta luego. Vaya, qué día. Primero el restaurante de la bahía, luego esa obra, esa cosa con Edipo. Él sí que tiene problemas. No sabía que fugarse fuera tan divertido. Sí, ni yo. Gracias, Meg. Ah, claro, aún no me lo agradezcas. Cuidado. Tobillos frágiles. Ah, sí, entonces, siéntate un momento. ¿Y tú tienes algún problema con cosas como esta? ¿Tobillos frágiles? No, en realidad. ¿Tienes algún problema en la rodilla o en otro lugar? No, me temo que estoy en excelente forma. Ay, fortachón, eres perfecto. Gracias. Sabes, cuando yo era niño hubiera dado cualquier cosa por ser como los demás. Sí, miserable y deshonesto. No todos son así. Sí lo son. Tú no lo eres. ¿Cómo sabes que no soy así? Solo sé que eres la mujer más fascinante con tobillos frágiles, Meg. A tu lado ya no me siento solo. A veces es mejor estar solo. ¿Por qué? Nadie te hace daño. Meg, yo jamás, jamás te haría daño. Ni yo quiero herirte, así que hagámonos un favor y paremos porque... A ver, basta ya, niño, se acabó esto. Los he buscado por toda la ciudad. Tranquilízate, nanito, fue culpa mía. Tú ya estás en mi lista negra, así que no lo empeores. Y en cuanto a ti, vago, iremos al estadio ahora. ¡Y entrenarás ahí hasta que estalles! Sí, lo que digas. Perdón. Ya se le pasará. ¡Ya! ¡Espera! ¿Qué está pasándome? Es que... no lo entiendo. Si a los engaños dieran premios, hubiera fallado. Es historia, ya lo sé todo. ¿A quién crees que engañas? Él es lo que tú más quieres ocultar. Lo tratas, es hermoso lo que no, sientes. No, no lo disimules. Bien sabemos dónde está tu corazón. No van a oír que lo digan, no. Tu sueño es solo niegues tu voz. Jamás lo haré.
¡Hey! ¿Qué hay de nuevo, Meg? ¿Y cuál es el punto débil del fortachón? Consíguete otra. Yo no lo hago. Perdón, perdón. ¿Podrías repetirlo? Porque me venía contando un chiste la calaca y no pude escucharte bien. Entonces lee mis labios. Yo no lo haré. Meg, Meg, Meg. Mi dulce y luso champiñón. ¿No olvidas un pequeño detalle que es pequeñito, pequeñito, pero muy importantito? ¡Soy tu dueño! Si yo digo canta, tú dices... Claro, ¿en qué ton? Si yo digo quiero la cabeza de Tóntules en un plato, tú dices... ¿Con pimienta o con sal? Oh, siempre sospeché de ella. Le va a romper el corazón. ¿Sientes eso? Es el canto de tu libertad, volando por la ventana, para siempre. No lo haré. No te ayudaré a hacerle daño. Meg, por favor, ¿cómo puedes desquiciarte tanto por un tonto? Él es diferente. Es honesto, tierno, y jamás se atrevería a hacerme daño. ¡Es un tonto! Además, Su Alteza, no puedes vencerlo. Él no tiene debilidades. Es como un... Yo creo que las tiene, Meg. En verdad creo que sí. Oye, Phil, ¿y a ti qué te pasó? Hijo, podemos charlar. Phil, hoy fue el mejor día de mi vida. No dejo de pensar en Meg. Es fabulosa. Oye, necesito decirte algo. ¿Quieres escucharme? Lo que te tengo que decir es que... Si no hubiera sido por ti, no la hubiera conocido. Phil, eres fabuloso. Vamos, regla número 38. No bajes la guardia, Phil. Te lo diré en dos palabras. ¡Ah! ¡Escúchame! Ella es... Más bella que Afrodita... La más hermosa... ¡Ella es un fraude! Es que está jugando contigo, nada más. Oh, vamos, no estés jugando. ¡Yo no estoy jugando! Solo estás enfadado por lo de hoy, pero no es para tanto. ¡Es que no lo entiendes! Entiendo que la amo. ¡Ella nunca te amó! ¡No es cierto! ¡No es más que una inmunda! ¡Ya basta! ¡Falsa, mentirosa, víbora! ¡Cállate! Oh, Phil, Phil, lo lamento. De acuerdo, de acuerdo. Yo te entiendo. Tú eres el que no quiere entender. Phil, ¿a dónde vas? Tomaré la primera barca. Me voy a casa. Pues bien, adiós. No te necesito. Quería hacerte el rey de los campeones, no el rey de los payasos. ¡Wow! El enanito tiene su carácter, ¿eh? ¿Qué tal? Yo soy Hades, dios de la muerte. Hola, ¿qué hace? Ahora no, sí. Solo te pido unos cuantos segundos. Además, hablo rápido. Tengo un negocio muy importante de bienes raíces y... ¿qué? Diablillo. Te apareces constantemente en mi camino. Me confundes con otro. Óyeme, pedazo de muchacho. Te quedaré eternamente agradecido si te tomas unas vacaciones de este asunto de ser el héroe. Los monstruos y los desastres pueden esperar por un día, ¿no crees? Estás demente. No te vayas, porque resulta que tengo un as bajo la manga y quisiera mostrártelo. Meg. No le creas nada. ¡Déjala ir! Este es el trato. Tú renuncia a tu fuerza por solo 24 horas. Digamos, las siguientes 24 horas. Y Meg queda libre, sana y salva. Reímos, bailamos, nos abrazamos y todos contentos nos vamos. ¿Te parece? Muchos serán lastimados, ¿verdad? Nah. Bueno, lo reconozco. Es una posibilidad como todo en la guerra. Pero no importa. ¿Qué importa a la gente? ¿No es Meg, tu dulzura bonita, lo que más te importa? ¡Ya basta! ¡No lo es! Tienes que prometer que estarás a salvo de todo daño. Bien, Meg, a salvo, tú recuperas toda tu fuerza. Cláusula quinta del contrato, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué dices? ¿Cierras el trato? Oye, no tengo tiempo para esto. Tengo planes para agosto. Necesito una respuesta hoy. A la una, a las dos. Lo haré. Bien, dame esos cinco. Te vas a sentir un poco débil. ¿Por qué no mejor te sientas? Ahora ya sabes lo que se siente ser como todos los demás. ¿No es algo peculiar? Y esto te va a encantar. Meg, bombón, ya está. Eres libre. ¿No crees que esta lindura es una gran actriz? ¿De qué hablas? Me refiero a que tu bizcochito trabajaba para mí todo el tiempo. No,
¡No es cierto! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Cielo, señor! ¡Usted es muy fuerte! ¡Hay que darle crédito a la nena! ¡Cielo! ¡Mi vida! No fue así. No quería... Es que yo... Perdóname. ¡Adiós a mi héroe! ¡Adiós a mi héroe! Bueno, yo me retiro. Hay todo un cosmos esperándome. Y el título está a mi nombre. ¡Basta de preliminares! ¡Vamos al evento principal! Fuerte fue
no me dejes, no podré yo vivir sin ti. Despierta, yo te amo, por ti daría mi vida sin pensar. Mi amor siempre será. Que todo cambia por amor. ¿Cómo termina aquí tu vida? Yo trato de remediar por ti. Esperando demostrarle así que todo cambia por amor. Se pueden cambiar. Pero esto, sí. Estuvimos tan cerca, tan cerca, y tropezamos al final. ¿Por qué? Porque nuestra joven dama quiso hacerla de buena. ¿Dónde está Meg? Miren quién llegó. Ay, esto es demasiado. Te lo advierto. Está bien, tranquilo. Ven, ven, te muestro. Vaya, qué pequeño es el inframundo. Meg. No tocar, ¿sabes? Meg ahora anda rondando con amigos nuevos y no son muy animados, que digamos. Te propongo algo, Hades. Yo, a cambio de Meg. El hijo de mi gran rival, atrapado en el río de la muerte. ¡A la una! ¿Hay algún truco aquí? ¡A las dos! Está bien, de acuerdo. Tú la sacas, ella sale, tú te quedas. ¡Lo olvidaba! Morirás antes de llegar hasta ella. ¿Algún problema? Thank you.
tijeras. No se puede cortar el hilo. Bah, estas tijeras no las hacen como antes. ¿Qué? Esto es imposible. No puedes estar vivo porque tendrías que ser un dios. Erk, tu papá es un viejo bonachón. ¿Por qué no hablas con él para que arreglemos este malentendido? Meg, convéncelo, dile que... ¡Ah! ¡Déjenme! ¡No me toquen! ¡Quiten sus asquerosas almas de encima! ¡Ah! Hades nos matará cuando salga de ahí. ¿Querrás decir si es que sale? ¡Ay, claro! Sí. Bien dicho, bicho. Es para allá. Mi amor, no tenías que... A veces se hacen locuras por amor, me. ¡Vas para el gran Hércules! Hércules, hijo. Madre. Estamos orgullosos de ti. Buen trabajo, muchacho. Lo lograste. Eres un héroe verdadero. Ofreciste tu propia vida por rescatar a esa joven. Un héroe verdadero no lo es por el tamaño de sus músculos, sino por el de su corazón. Ahora mi hijo puede volver a casa. ¡Bravo! Felicidades, fortachón. Serás un dios excelente. Padre, este es el momento que siempre soñé, pero la vida sin mi amada Meg, incluso la vida inmortal, estaría vacía. Yo quiero ir a la tierra con ella. Encontré el lugar donde pertenezco. ¿Y cómo dice, chicas? ¡Wow! Las vamos a exclamar. ¡Nació un campeón! ¡Para celebrar! ¡Nació un campeón! Más popular. Nació campeón. Vamos a gritar. Nació campeón. Y nos va a quedar de sí.
funciona. Bueno. ¿El esper? Bueno. 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 Muy buenas noches a todos. Les voy a robar unos minutos de su tiempo. Niños, niñas, jóvenes, señoritas, lo hicieron. Magia pura otra vez. Gracias, gracias por aceptar participar en este gran proyecto. Lo han hecho formidable. Gracias por todos sus momentos que nos dieron, meses de trabajo, por las tristezas, alegrías, presiones, depresiones, todo lo que pasamos esos días, pero creo que ha valido la pena el esfuerzo. Muchísimas felicidades, son grandes. Gracias, gracias a todo el público por confiar en nosotros un año más y hacer esta realidad posible. Gracias, padres de familia, por apoyar a sus hijos, por darnos la oportunidad de trabajar con ellos. Yo, a título muy personal, quiero dar gracias a mi mamá que pudo estar en Chihuahua y acompañarnos a esta función junto con mi hermana. Te quiero mucho, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores también por hacer posible esto. Y quiero hacer unos reconocimientos especiales. A Liliana Cimental por la dirección vocal de la puesta en escena Hércules. Alicia Moreno por la dirección coreográfica. Alejandro Duarte como director de divertimento. Al profesor Francisco Urueta como director de tramoya. Él nunca ha visto ninguna función, siempre está aquí atrás de la cortina. A David Guevara por la elaboración de toda la escenografía. David. A Julio Bailón por la elaboración de las pistas y como ingeniero de audio. Gracias, Julio. Y directamente desde el DF a Julio Centeno como ingeniero de iluminación. Él diseñó todo esto que vieron el día de hoy. Gracias, Julio. Adrián Arámbula por la elaboración del vestuario. Tania Castañeda por el diseño del vestuario. ¿No está Tania? A Class Jazz por su valiosa participación. A El Camerino por este excelente maquillaje. A César Fernández por la elaboración de las botargas. Álvaro Chávez
por la elaboración de las máscaras y utilería especial. A Manolo Gutiérrez de Dragón Espectáculos, que hicieron toda esta magia de volar. Esta es una placa para todo el personal del teatro, tramoyistas, iluminación, ingenieros de audio, oficina. Muchas gracias por recibirnos. Que pase alguien, por favor. El señor Bosch. Ya vamos a terminar. Lara Perini, ellos son nuestros extranjeros de intercambio este año y que se han unido al grupo de teatro. Josephine, y no quiero pronunciar mal el apellido. Isabela. Muchas gracias. Gracias. Rocco. Y Giovanni Sogos. Muy bien. Alumnos de sexto semestre, les voy a pedir que pasen aquí al frente, por favor. Para ellos pido un aplauso muy especial. Es su último año en divertimento. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente. Que pasen una buena noche. Muchas gracias.